video, vamos a hacer este video. Estábamos jugando ayer fútbol y en un sprint que pegué queriéndole quitar las pelotas a Sebastián, me tronó la pantorrilla y vale verga. Vamos a estar aquí bautizando y celebrando el cumpleaños de Dalet. Así que quédense aquí para más cosas. ¡Padre! ¿Cómo está, padre? Hermanos, con alegría recibimos en la familia de Dios el nacimiento de Dalet. Y ahora damos gracias a Dios porque celebraremos el nacimiento nuevo y definitivo de Dalet por el bautismo. Y todos los que estamos aquí nos alegramos por este momento, porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente en esta ceremonia bautismal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padres, ¿qué nombre quieren darle hoy a su hija en este bautizo? Dalet. ¿Y qué piden a Dios, a la Iglesia de Dios para Dalet? ¿Qué piden el bautismo para Dalet? Deben darse cuenta que contraen la obligación de educarle en la fe para que guarde los mandamientos de Dios, ame a Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó. ¿Se dan cuenta ustedes de la obligación que contraen con Dalet ante el Señor? Ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de esta niña a cumplir con esa obligación? Sí. Dalet, tan niñita tú, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Y en el nombre de esta comunidad de fe, yo te marco con la señal de la cruz. Cristo Salvador, fortalezca, te ungimos con este óleo de salvación en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a bendecir el agua bautismal. En este momentito de esta agua vamos a celebrar el rito bautismal de Dalet. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos sacramentales, y has hecho que tu criatura, el agua, signifique en muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en el inicio de la creación, para que desde entonces el agua recibiera el poder de dar vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste de nuevo el nacimiento de los hombres, al nacer de una manera misteriosa, un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud.
Dios nuestro, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo, liberado de la esclavitud del faraón, prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo hijo al ser bautizado por la persecución, por el precursor en el río Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotara de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a los apóstoles: vaya y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Orienten su manito hacia esta pila bautismal del sitio donde están. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has librado del pecado y le has dado vida nueva por el agua y el Espíritu a tu hija Dalet, te unja con el crisma de la salvación para que, incorporada a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo. Que seas para siempre hija del Señor, en Cristo sacerdote, profeta y rey. Mira, tiene el olorcito, ¿ve? Dalet ya ha sido transformada en criatura nueva y se ha revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ti símbolo de la dignidad de cristiano. Y con la ayuda y consejo y ejemplo de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Amén. Padres y padrinos, reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que esta niña, que ha sido iluminada por Cristo, camine como hija de la luz y, perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a darle un aplauso a la niñita. Dale. ¡Bravo!
Nosotros en este momento que vivimos bautizando a Dalet, mis compadres nos han acompañado a través de los años, han bautizado a Daleis, a Dalet y ahora a Dalet, ¿no? Somos de las personas que pensamos que el sentido de ofrecerle a Dios a nuestras hijas es también porque son personas buenas, así que agradecer a los compadres que siempre han estado pendientes de mis hijas y lo importante que hemos vivido cosas, turbulencias, cosas bonitas, entonces yo creo que esto lo compartimos con todos ustedes y les mando muchas bendiciones. A ver, compadre, usted, una palabra que quiere decir ahí. Compadre, pues gracias por la confianza y la verdad de... ¿Qué le diré? Lo quiero mucho, compadre. No, igual, compadre, igual, se le quiere mucho. Y mire, aquí tiene a Dalet ahora. Y Dios los bendiga a todos, muchachos. Yo creo que eso es lo más bonito, compartir estos momentos. Y la niña pues, está feliz, ¿no? ¿Tú, Kenia? Nada, pues fue un día muy bonito. Gracias a todos por acompañarnos. Y como dice Larry, ¿no? Lo bonito es que tenemos a mi comadre Tonia y a Cristian. Los conocemos desde hace muchos años, son padrinos de la Leisa de Dalari y ahora de Dale. Le mandamos un abrazo a todos, Dios me lo bendiga. Comadre, unas palabras antes de irnos. Igual que las amo a las niñas como si fueran niñas. Gracias. Y siempre, siempre estamos, you know. Ustedes saben lo que tenemos nosotros con las niñas. Así es. Y vamos a estar aquí siempre para cuidarlas, guiarlas, y ayudar a criarlas. Yes. Gracias, pásame lo que sea. Gracias a todos. Padres, gracias. Déjenos su comentario aquí abajo y ojalá que siempre nos sigan queriendo y apoyando en todo lo que hacemos y lo hacemos con mucho cariño. Y esto fue grabado por ustedes para compartirlo como lo hemos hecho por varios años a través de un reality. Entonces, esto es un espacio que también quisimos compartírselo a todos ustedes. Dios me los bendiga y bueno, estamos pronto en otro video. Ánimo. Chao. Thank you.